Ok, amigos, esta va a ser la tercera parte de cómo hacer la instalación de un panel de electricidad. Aquí tenemos todos los breakers ya. Los habíamos quedado en que faltaban algunos breakers de 20. Ya los tenemos aquí. Todo está conectado. Lo único que vamos a hacer es apretarlo. Les estaba comentando yo que esta va a ser la tercera parte de cómo hacer la instalación de unos breakers. Aquí tenemos un breaker de 15, que es para este cable de acá, que es número 14. Es el único que tenemos por aquí, que lo vamos a usar para unos smoke detector. Tenemos algunos, todos estos breakers de acá número 20. Y la mayoría son 20, 30, 30, 30 y 2 de 50. Okay, que son estos cables gruesos. Así que, y también les vamos a enseñar cómo instalar una power. Esta es una protección para descargas eléctricas. Aquí, un home shore protection. Okay, aquí dice en español, protección contra sobretensión en todo el hogar. Okay, esto protege para que no haya una descarga eléctrica así muy fuerte. Y esto protege todo el panel. Y puede ocurrir que él protege todo y dispara el breaker al sentir una sobrecarga en la casa. Él sobrebota el breaker principal, que es el que está afuera. Así que aquí tenemos todo de una manera más o menos organizada. No muy bien, pero esto es todo lo que pudimos hacer. Todos los grounds están primero, como les explicamos. Aquí tenemos todos los breakers de 20. Todo esto está aquí. Breakers de 20, breakers de 20. Todo está apretado. Ahorita lo vamos a conectar que es la protección del hogar. Como ustedes pueden ver, que parece que tiene que estar acá abajo. Creo que lo vamos a tener que mover de acá abajo para arriba. De arriba para abajo, perdón. Yo tenía pensado ponerlo allá, pero parece que no va a quedar. Vamos a tener que instalarlo aquí. En esta parte de aquí. Vamos a instalarlo aquí. Parece que aquí va a ser el mejor lugar donde va a quedar. Porque no me gusta acá porque tiene estas patas arriba. Estas patas arriba. Y déjame ver. ¿Por qué esto quedó patas arriba? Se ve bien ahí. Pero está patas arriba. Entonces yo creo que la mejor forma sería para leerlo. Va a ser acá. No quiero que el inspector me vaya a decir algo porque esto solamente es para una forma. Lo vamos a cambiar de acá para la parte de abajo, que esta es una para protección de tensiones de una descarga, como les estaba platicando. Entonces vamos a moverlo para acá. Yo creo que si los alcanzan los cables y lo ponemos aquí y queda más bonito ahí. Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerle un cortecito aquí. ¿Y dónde está? Vamos a usar la navaja para hacer un corte. Ahí está. Bueno, yo espero que me esté quedando al centro de ese hoyo, porque si no, ya nos fregamos todos en el pueblo, dijo aquí la viejita. Y no me está quedando el centro. Entonces, voy a tener que mover un poquito. ¿Qué va a ser aquí? Todavía no lo he cortado, así que todavía estoy a tiempo de moverlo. Ahí está. A ver aquí. Esto. Y vamos a tratar de cortarlo aquí antes de que se me permita, que no me permita cortarlo, que ahí me quede muy grande el hoyo. Ahí está. Tenemos información de él. Tenemos un código. No sé, creo que lo podemos poner adentro. Podríamos ponerlo acá adentro, pero no creo porque tiene que verse. Vamos a mantenerlo ahí. A ver. A ver. ¿Cómo se está quedando ahí?
parece que no está entrando. Aquí, okay. Así. Esta va a ser la manera en que va a quedar. Y ahí me parece bien. Vamos a poner esto acá también. Entonces voy a ponerle este, que este como, este solamente es una protección que el inspector lo, los inspectores lo van a requerir. Así que vamos entonces a tratar de terminar esto, que es solamente un requerimiento del inspector, ¿ok? Así que, bueno. Vamos a apretarlo. Y a este le vamos a llamar, dijimos, la tercera parte, ¿verdad? Entonces vamos entonces a proceder estos alambres. Este blanco lo vamos a conectar en el neutral, en los neutrales de acá, y lo vamos a traer acá arriba. Y lo vamos a conectar aquí en una conexión en la barra de los cables neutrales, y lo vamos a apretar con este un poquito. Ya dijimos que no lo podemos usar, pero un toquecito. Que yo creo que lo tenía que haber puesto en el otro hoyo, pero ahora ya no tengo mucha opción para moverlo, pues ya corté aquí y hay algo que me lo está deteniendo. Aquí me hubiera quedado súper bien. Aquí parece que este conector nos está haciendo contrapeso. No quería coger esta lucha, pero ya estoy aquí. Vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, ahí está. Girarlo para acá, lo vamos a mover para el siguiente hoyo porque no nos está quedando bien aquí. Es una falla que no podría estarme pasando a mí. No sé por qué razón. Ahí está. Y el problema es el conector aquel que nos están molestando. Si lo sacamos de aquí y lo ponemos acá, posiblemente lo quede mejor, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener que menearlo. No queríamos hacer eso, pero no nos está quedando bien ahí. Bien arriba. Ahora tengo que menearlo para aquí y después tengo que hacer un corte
entonces nada. Aquí. Bueno, voy a ponerlo. Ahí está. Bueno, lo voy a meter bien las cosas, y que a veces toca para lograrlo. Vamos a tener un poquito de esto. Vamos a quitarlo. Listo. Ahora vamos a traerlo hacia acá. Estamos viendo. Ahí está exactamente. Vamos a traer hacia acá para conectar el blanco en el neutral donde lo habíamos conectado. Estaba bien, lo único que estábamos tratando de vamos a conectarlo aquí. Vamos a usar el taladro. Ahora este lo vamos a conectar en el breaker que tenemos acá arriba, que puede ser de 30 amperes. Así que ahí lo tenemos. Vamos entonces a poner acá también. Tenemos todo ahí, tenemos este, es solamente una protección, como les expliqué, que es esta parte de aquí, que es un home, una protección contra sobretensiones en todo el hogar. Y eso es todo lo que hace este, proteger y dispara el breaker si hay alguna sobredescarga. Así que aquí tenemos todo listo ya. Vamos a darle una apretadita. No es bueno usar el taladro, pero vamos a usarlo. Ahí está. No es bueno usar el taladro en esto, pero le voy a dar con una sumo cuidado y después voy a quitarlo con el desarmador, con mi mano, porque no es recomendable usar este taladro para los breakers en los paneles. Lo más recomendable es usar la punta de tu mano, porque como son breakers lo puedes quebrar, pero estoy dándole con un sumo cuidado y estamos ahí. Así que no te recomiendo hacerlo con esto, sino que te recomiendo hacerlo con un desarmador plano, con este aquí, y como quiera yo lo voy a chequear, porque nunca es lo mismo. Es mejor hacerlo con este. Con este queda un poquito más fuerte, pero no es recomendable usar el. Lo vamos a apretar mejor con la mano. Con este desarmador no es recomendable usar el taladro, porque puedes quebrar los breakers. Así que todavía puedo darle vuelta más con mi mano, pero con mi mano no lo voy a quebrar. Puedo medir la fuerza, mientras que el taladro no va a medir la fuerza y puede quebrarlo. Así que no es recomendable usar el taladro. Debemos usar un desarmador mejor. Un plano como este. Ahí está.
Tenemos todo aquí. Vamos a está. Y vamos a confirmar esto, a ver si están apretados. Necesita una apretadita todavía. Esto, todo esto neutral. Esto también. Esto también. También está bien apretado. Casi no necesitan, pero estamos chequeando solamente. A ver, creo que está. Ahí están bien. Todo está bien apretado. Esto también ya los chequeamos. Ahí está, así que tenemos el panel aquí. Lo que vamos a hacer ahora aquí solamente es para cumplir con un detallito aquí. Le vamos a poner unas grampas en la parte de arriba. Y estaremos terminando la fase de cómo instalar un panel de electricidad. Vamos a hacer esto un poco rapidito, a ver si nos permite el tiempo del video. Y aquí, estaba olvidando yo que esto todavía no lo tengo yo atornillado. Debo atornillarlo. Y vamos a hacerlo ahora mismo, que tenía la punta por aquí, ya no la veo. Aquí está. Vamos a ponerle un tornillo a este de a esta madera de aquí, para no estar golpeando en el aire. Estamos golpeando el chirro entonces, si no ponemos este de aquí. Vamos a ponerle otro acá. Con dos es suficiente. Ahí está. Vamos a ponerle dos. Y ahora podemos golpear un poquito más confiado. Vamos a ponerle otra para esta. Esto podemos poner los dos juntos también, si nosotros queremos. Pueden haber dos en cada rampa. Eso no le afecta. Vamos a poner dos con esta. Con una sola rampa. Dos cables. Vamos a ponerlos aquí. Y lo mismo aquí también. Podemos poner estos dos juntos. Y este lo podemos poner con otro también, pero como está solo y hay espacio, lo vamos a poner aquí. Este de acá vamos a ponerlo junto con este otro. Aquí. Y este lo vamos a poner solo también. Y estos dos los vamos a poner juntos, ya que están aquí. Esto. Esto no tiene que quedar. Ahí está al 100%. Aquí necesitamos uno para esta, pero este lo vamos a dejar así, que este esté estropeado aquí. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, poner la tapadera y el trabajo que ha terminado. Y después las personas encargadas de poner el chirro, ustedes vieron, todo está terminado.
Esta es la tercera parte de cómo instalar un panel de electricidad. Ahora mismo lo que vamos a hacer solamente es, vamos a contar los breakers, los hoyos aquí, y vamos a ponerlos arriba. Esta es la posición de la caja. Tenemos que verificar que las letras estén al revés, porque podemos equivocarlos y podemos ponerlos al revés. Creo que va así. Ahí podemos leer todos en orden y los números están correctos. Entonces va así. Entonces tenemos aquí un espacio que vamos a empezar a cortar. Y aquí abajo tenemos dos espacios en este lado y uno acá. Entonces vamos a dejar este espacio y estos dos de aquí. Y vamos a dar uno de acá y vamos a empezar desde arriba aquí. Okay. A ver, esto parece que va así. Necesito dos espacios aquí. Y acá necesito uno acá y acá necesito uno. Uno aquí y uno arriba y dos acá. Entonces, estamos aquí, ahora vamos a cortarlo. Entonces, esto debemos romperlo de acuerdo a la cantidad de breakers que tenemos allá. Si no hay necesidad de romperlos todos, si tú no estás ocupando todos los espacios, no tienes que romperlo todo. Pero en este caso nosotros lo rompemos casi todo porque tenemos los espacios ocupados. Ahí está. Tenemos uno aquí. Aquí tenemos todo hasta arriba. Bueno, ahí está. Entonces ahora lo ponemos. Los espacios que, como les estaba explicando, que tú vas a cortar eso es entre la cantidad de breakers que tú tengas. Ok. Como vemos aquí, ahí están todos. Dejamos este arriba y dejamos uno arriba y otro acá. Esa es la forma en que se pone. Y vamos a poner los tornillos. Y el trabajo del panel queda terminado. Ahí está. Vamos a usar esta punta de aquí, cuadrada, para poner los tornillos controlados. Ahí está. Estos tornillos traen con una punta cuadrada. Ahí está. Aquí está este otro también. Ahí está este otro. Y por aquí. Tenemos otro y nos falta un tornillo aquí. A mí me parece fácil, si no lo ponemos después. Bueno, entonces, nos falta un tornillo que se nos cayó aquí, pero ahí está terminado. Así que yo espero que este video les sirva y puedan ahorrarse dinero haciendo su trabajo por su propia cuenta. Ahora, una cosita que estamos haciendo aquí es que tenemos por aquí estos labels que van a ser para ponerle el nombre a todos los circuitos. Vamos a pegar estos stickers aquí de la forma como vienen y así todo te queda terminado. Así que yo espero que este video les sirva. Cómo hacer la instalación de un panel de electricidad en su casa. Aquí ya tenemos todo, le vamos a poner el nombre que tenemos aquí. Recuerden que esta es la secadora.
Este de acá es el agua caliente, que es este de aquí, ok. El agua caliente, el otro de acá es el agua caliente, y también tenemos aquí otro circuito de 30 amperes que no sabemos para qué es que va para allá, y también tenemos por aquí esta otra de 50 amperios que es para el furnace de abajo, una es para el condensador y la otra para la estufa. Así que yo espero cuando tenga la oportunidad de ponerles nombre, pues ustedes puedan estar aquí y hacemos un cuarto video. Así que denle like a este video, suscríbanse a nuestro canal para que vean más videos como este y puedan hacer su trabajo por su propia cuenta y se puedan ahorrar dinero. Aquí tenemos el trabajo ya, todo está listo para que el inspector venga. Tenemos esta protección de electricidad aquí que es muy importante y tenemos el panel así. Entonces, suscríbanse a nuestro canal, denle like.